estoy luchando por defender a los pueblos, por defender a la niñez, por defender los bosques, por defender toda nuestra Amazonía y toda la diversidad que se encuentra dentro de este lugar, de nuestra región. Es una lucha constante por la defensa de nuestra Amazonía, de nuestro río, por querer que nuestros ríos no estén contaminados, por querer conservar los animales que se encuentran dentro de este lugar, por la causa de que mañana más tarde esto va a hacerse un daño total a las personas que nosotros vivimos en este lugar. Yo como padre, y aquí de mis hijos, y aquí del pueblo, viendo tanta niñez, tanta juventud, y que esta niñez tiene un futuro por delante, que yo como padre, como autoridad de este pueblo, si yo no, hoy no paro esto, ¿qué van a recibir ellos más por delante? ¿Qué futuro van a tener ellos? No va a tener nada. Entonces, ahora me toca luchar como padre, como autoridad, luchar para frenar esto. Hasta ahí nomás. Todo ese bosque virgen que teníamos, pues ya se ha perdido. Un desierto. Nos hablan de una toma satelital de 2.300 hectáreas ya deforestadas. Yo he leído que quieren deforestar 80.000. Entonces, eso es preocupante. Entonces, en coordinación con el gobernador y mi persona, pues estamos tras de esto, exigiendo a las autoridades superiores que se cumpla la ley. Nos decía el fiscal y el representante del Ministerio del Ambiente, esta empresa ha infringido 6 delitos aquí en el pueblo de Tanxia. Entonces, eso queremos que se sancione y se condene. No tiene impacto ambiental, me parece, porque está contaminando las quebradas donde tomamos las aguas nosotros los campesinos. Esa agua tiene un olor fétido y que no se puede tomar a cambiar de color, ¿no? Aún peor, los animales también están huyentándose de la selva. Y corremos el riesgo que esta empresa permanezca trabajando ahí y está aumentando su porcentaje de hectáreas. Y no solamente es uno, sino son varios bloques de empresas que vienen a acaparar nuestra selva. Están agarrando por la casi zona de la quebrada Tamixeco, que van a llegar hasta el de Miraflores, para arriba, que va a cruzar al Manití, ¿no? Y porque hay otro grupo que viene desde Colonia Angamos hasta General Herrera. De General Herrera recién quieren hacer una carretera acá a Tamixeco. Nos amenazan con unos 45.000 hectáreas más que van a desmontar. Estas empresas traen sus químicas. Estas empresas traen muchos residuos tóxicos acá a nuestra región. Imagínense con este clima que nosotros permanecemos, las lluvias, todo eso va a traer consecuencias a nuestras quebradas, va a arrastrar y eso va a ser el efecto que va a matar nuestra materia orgánica, va a ser el efecto que va a matar a nuestros cultivos y sobre todo a los peces que hay en nuestras quebradas. Ahora, ¿por qué las autoridades de Tamixeco o de Loreto, de Iquitos, no ayudan a ustedes? Las autoridades comúnmente ellos desconocen este trabajo porque son transnacionales que ya tal vez nosotros sabemos que han negociado con el Estado. Por eso es que las autoridades comúnmente en nuestra región no han alertado esa situación, no nos han comunicado exactamente. Espera, ¿eso dice que el alcalde no ha hecho una reunión en Tamixeco? Sí, para... sí. El alcalde no ha hecho ninguna reunión, no ha llamado, no alertó al pueblo para nosotros estar informados acerca de este devaste de deforestación que sería el daño en nuestro distrito. No comunicó. En la región dicen que el alcalde de Tamixeco no tiene idea de toda esa evolución. Sí, la prensa están investigando, ¿no? Ellos han venido, han tomado ya información con el alcalde, pero el alcalde no
no ha enfrentado esta situación, quizás todavía no ha manifestado a la prensa cuál es el problema que se viene dando en nuestra Amazonía. Sobre todo un alcalde que es preciso de nuestra localidad debía haber alertado al pueblo en general para que nosotros no estemos atravesando este tipo de problemas. ¿Cómo piensa el pueblo? ¿La gente entiende que es el juego? Dividido. Las personas están un poco sorprendidas por este caso. Ellos más ven la parte, o sea, de que ellos siempre piensan que hay inversión, trae desarrollo a nuestra localidad, trae progreso, pero a fondo yo no lo miro así. Yo no lo miro así. Yo lo miro como un desbaste total de contaminaciones. Solamente eso yo quiero precisar, alertarle al pueblo en general que tomen conciencia de lo que está haciéndose en nuestra localidad. Solamente a raíz de que nos organicemos los pueblos, las comunidades, podemos tomar una solución en un acuerdo con estas transnacionales que vienen. Yo he leído en la región que el alcalde, el señor Stevenson, dice que no sabe nada de toda esa historia. Bueno, nosotros como autoridades, bueno, yo personalmente, yo le emplacé al señor para preguntarle cuál es la verdad. Qué de cierto es que él no sabe. Entonces, donde que él me contesta y me dice, bueno, de lo que me preguntas, sí, yo he tenido contacto con la empresa. Entonces, yo he tenido una reunión en Pucallpa, donde que ellos querían firmar un convenio con la municipalidad. Pero ese convenio se debería firmar aquí en el Hotel Plaza, en Iquitos. Pero hasta la fecha creo que no se ha dado. Pero el alcalde sí tiene pleno conocimiento de esta empresa. De cómo ha venido, qué es su proyecto. Entonces, él como autoridad tenía que llamar a la comunidad y plantear. Señores, hay una empresa que está queriendo establecerse aquí o ya está establecido. Esto es su propuesta, esto es su plan, esto es su proyecto. Pero él hasta hoy no se ha pronunciado, no dice, no da a conocer nada. Pues eso es preocupante. Y los comentarios que nos hacen, pues que se escucha por la calle, dice, bueno, el alcalde ha recibido plata de esta empresa. Entonces, no sabemos hasta dónde es cierto o no. Son sus casas, supuestos que él ha recibido o no, quizás. Entonces, es él quien debe responder eso. Nosotros como autoridades. Yo como no tengo. Porque él es dueño. Él como autoridad tiene que responder al pueblo. Nosotros todavía no tenemos la información exacta. Se oye comentarios de que sí va a venir una empresa sobre esta empresa El Palmito de aceite. Pero ahorita hay una empresa del cacao del Perú que ya está trabajando adentro. Que se han comprado un aproximado de 1.500 hectáreas titulados a algunos vecinos de acá de Tanxiaco. Pero lamentamos lo que está sucediendo. Esta empresa del cacao no está respetando a los vecinos colindantes con esta empresa. Les están quitando 100 metros, 200 metros de terreno para que ellos puedan cuadrar su terreno. Entonces, el problema aquí en Tamixanco es que no ha habido una sensibilidad a los campesinos, ni menos nosotros como autoridad, al menos esta gobernación no tiene conocimiento de este tipo de información. Pero usted dice que no hay información, que hasta el gobernador finalmente no sabe nada. Bueno, nosotros aquí como gobernador, la empresa entra por la parte de la municipalidad. Y la municipalidad debería llamarnos para informarnos. Pero no nos ha hecho llegar ningún documento referente a esta empresa. Entonces la preocupación de la población es que quiere saber quiénes son de esta empresa y en qué condiciones vienen. ¿Y qué beneficio nos va a dejar a nosotros como pobladores aquí en el pueblo? Y eso queremos saber exactamente. Pero usted dice que hasta
la empresa que hace todo ese trabajo no se conoce la identificación. Exactamente, no se conoce la identificación. Incluso se le ha hecho una invitación a los representantes, los cuales cuando ha venido el representante no quiso dar detalles, ni tampoco quiso dar direcciones a donde podemos nosotros solicitar información. Como persona, ¿no? Estoy yo como ciudadano reclamando pues un justo derecho que se debe de respetar los bosques, la naturaleza, ¿no? Conservar los recursos. Y pues se está haciendo una tremenda destrucción aquí, matando, haciendo. Es un crimen prácticamente que están haciendo la gente acá. Pero no sabemos cómo ha venido esta empresa a instalarse allá, no sé si tendrá permiso o no. Justamente eso nosotros como autoridades estamos juzgando para que esta empresa pues se ponga pues a derecho y nos demuestre si debidamente tiene el permiso de trabajar como debe de ser acá en esta zona. Pero eso dice que aquí hasta las autoridades no tienen idea si eso es un crimen o si tienen papeles. Bueno, no sabemos pues nosotros en realidad si tendrá pues los documentos o los permisos para venir a trabajar, ¿eh? Dado esas circunstancias, nosotros como autoridad no podemos mirar o tener una mirada pasiva, sino tenemos que actuar. Es la razón que nosotros ponemos en conocimiento del Ministerio Público, la Fiscalía. Denunciamos ya al Ministerio del Ambiente, al como reserva y conservación de la ecología. Y se ha llegado hasta la instancia que es el ministerio, que es la sede en Lima. Entonces, de acuerdo a eso, vino ya una inspección primeramente. El fiscal tomó de oficio, no había una orden judicial. Bien, entraron hasta cierta parte y les frenaron. No les, que el fiscal no tenía la posibilidad de entrar. No podía entrar. Sí, están aquí el señor comisario. El señor comisario. La policía. El fiscal. El fiscal. De materia fiscal, ambiental. De materia ambiental. Ya sabes qué hacer. Sí, todo está coordinado desde la, de allá de los enviados de la empresa directa. Pues. Acá se les va a registrar y nada más, hay que cumplir la regla. Está bien, me parece perfecto. Ya te acuerdas del procedimiento, ¿no? Sí, gracias. A ver, dime cuál es el procedimiento. ¿Qué procedimiento les han orientado? Está acá firmado y sellado. No, en tal sentido, lo que nosotros queremos es que nos dé la posibilidad de ingresar. Si no nos da la posibilidad de ingresar, también vamos a abrir otro proceso por la obstrucción a la supervisión correspondiente, que también es un delito forestal. Por medioambiental. No, está bien, pero tuvieras que conversar con el gerente de operaciones. Ya, ya pasó. ¿Quién es el gerente de operaciones? El ingeniero Vega, está dentro. Vega, está dentro. Gracias. Ah, ya. Ya, vamos avanzando. Vamos. Sí, a lo bueno. ¿Sabes qué vino a decir Giovanni que puede ingresar? Que usted le está esperando. Ya están a 100 metros adentro. Sí, si me dicen que mientras no haya una notificación no pueden entrar, me dicen. ¿Y ahora qué hago si están invadiendo acá adentro? Se da permiso ya en la puerta de entrada. Sí, justamente acabo estamos con usted. De hacer las consultas a la empresa. Ya. Y me dice que por favor no dejen entrar a nadie mientras no haya una notificación hacia la empresa. ¿Quién le dice eso? El asesor legal. ¿Cómo se llama el asesor legal? Es Rubén Espinosa. ¿Rubén Espinosa qué? ¿Puedes olvidar? Rubén Armando Espinosa. Hazle saber a tu abogado que el acto que está haciendo también se llama obstrucción a la supervisión, que también es un delito. Porque nosotros hemos pasado con autorización y si él nos desautoriza después, él también se va a ganar su proceso. Está bien, Rubén. Pues es lo que me. Bueno, nosotros podemos proceder a retirarnos, claro, pero si con esa atingencia. Claro, no hay problema. Yo, ¿no? Digo, yo también obedezco, digamos, órdenes. Nosotros estando ya dentro del área territorial de la empresa denominada Cacao del Perú Norte SAC, se puede apreciar en realidad que hay tala de árboles maderables, hay tala de árboles de productos forestales, y hemos ingresado y se ve un panorama pues un poco desolador, por decir lo mínimo. Yo por dos o por no he acompañado a la comisión de autoridades a mirar ese lugar de ahí y no hemos podido encontrar a ningún representante allá.
solamente unos peones encargados, pero ¿qué podemos conversar con ellos? Parece que se escondían. Bueno, usted me dice que venía de trabajar ayer, hoy día recién. Sí, la de ropa, todo esto. ¿La orden de quién viene? Ah, sí, sí, ¿y les están pagando normal, regular? ¿Quién es el operario que corta esa madera y mete como tierra? ¿Sabe usted? Aparte de esos cortes que están ahí, ¿dónde más tiene madera motosierra? Sí, pero no. ¿Por puntos? ¿Se puede indicar algún punto, por ejemplo, aparte de eso? ¿En otro lugar? ¿En otro lado? ¿Cómo es tu nombre? Luis Vázquez. ¿Para usted de acá de la zona? Sí. San Michel. Gracias. Ha venido la Fiscalía del Medio Ambiente, acompañado por el Ministerio de Agricultura, y ha hecho incautación, el fiscal ha incautado algunas herramientas, ha inmovilizado algunas máquinas como tractor de oruga, forestal y una excavadora, están inmovilizadas, pero que los señores no están respetando porque nadie ve eso. Está de aquí a 2 horas al centro, al centro de Tamxiaco. Entonces no hay un respeto, no respetan ni a la autoridad. Entonces queremos nosotros saber exactamente como autoridad cuáles son las condiciones y poder informarle a la población. La población está muy molesta. Y entonces pues se puede decir, pues se imagina uno de que no están pues trabajando como debe de ser con sus documentos en regla. Bueno, aquí siempre se habla de la empresa. Yo he escuchado el nombre Cacao del Norte, algo así. Pero, por ejemplo, en el región han escrito que son como 15 diferentes empresas. Aquí sabe que... Bueno, yo no sé si se debe haber otros tipos de empresas que están asociados ahí, ¿no? Pero sé que hay otros nombres de empresas ahí, pero yo no estoy enterado qué nombre más de empresas son. Porque el día que nos hemos ido con la fiscalía, decía Cacao con SAC de Perú, no sé cómo es eso, ¿no? Pero había otro nombre ahí. ¿Cómo la población puede hacer algo? ¿A dónde pueden irse para recibir respuestas? Hemos cursado algunos documentos, algunas instituciones del Estado, como por ejemplo a DISAFIRPA, a Agricultura, al Ambiente del Agua, que nos den una información exacta si es que son las oficinas indicadas. Pero el fiscal también está haciendo por su parte. Nosotros también esperamos una respuesta del fiscal para saber exactamente en qué condiciones está esta empresa y saber de dónde viene eso. ¿Pero hay políticos que han aceptado que esa empresa viene o tampoco eso se sabe? Un poco que desconozco de eso, ¿no? En ese entonces cada político que entra tiene pues sus metas hoy, y como representantes tal vez del pueblo, son ellos los primeros políticos donde las empresas van y piden opiniones, presentan sus proyectos ahí, y creo que eso no es malo. Como autoridad tenemos que recibirles a todos y que nos planteen, que nos expliquen, ¿no? Y eso es lo que han hecho de repente con las demás autoridades. Entonces, más allá de responsabilidad de ellos, desconozco. Pero usted como gobernador, ¿no puede llegar fácil a esas informaciones? Lamentablemente, quisiéramos tener la facilidad, pero es lamentable que no podemos porque nos cierran. Por ejemplo, el gerente de operación de la empresa Cacao no nos ha dado una información exacta. Cuando le llamamos a una reunión con los campesinos en la casa campesina, él se manifestó diciéndonos que tiene un proyecto de mejoramiento de la carretera. Entonces le decimos que traiga pues su perfil para ver qué podemos añadirle a ese proyecto, y lo cual nunca ha aparecido con el proyecto. Es una mentira. Yo he escuchado que al menos el gobierno regional está metido en ese trabajo, hasta que hay rumores de propinas. Y ¿usted tiene informaciones sobre eso? No. Absolutamente no. No tenemos información de eso. Por eso le decían antes que queremos saber exactamente quiénes son los señores,
qué van a hacer acá adentro y cuáles son las condiciones, qué beneficios va a tener el pueblo. Entonces nosotros no sabemos eso, quisiéramos saber todo eso, quisiéramos, y que sepa el pueblo, que no solamente las autoridades sepan, que sepa el pueblo también, que esté informado el pueblo. Ahora, ¿qué puede hacer usted, el gobernador de Tamshaco? Como de acuerdo a mis funciones, lo que estoy haciendo es hacer las informaciones correspondientes a mi jefe inmediato, que es el gobernador de la región. A él estoy informando todos los detalles que está sucediendo acá. ¿Eso es el gobernador de Iquitos? Exactamente. Toda la información estoy pasando a él y esa es mi función. Ahora, pero ¿hay reacciones? Bueno, las reacciones ellos también mandan sus informes al Ministerio del Interior y la respuesta todavía no lo sabemos. Estamos en espera de todas estas respuestas. Si nosotros hablamos y está reconocido la Amazonas como maravilla del mundo, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a presentar al mundo que es una maravilla? La conservación de los bosques, de los animales. Actualmente nosotros hemos cumplido ya como autoridad, ahora ya está en manos de la fiscalía, de todas las instancias superiores ya que nosotros. Que alguien prevalecer lo que establece la ley. Nosotros como autoridades ahora estamos vigilantes, que ellos cumplan. Pero actualmente nos damos cuenta que ellos, si no se da este accidente de muerte, ellos no toman en cuenta la orden judicial de inamovilidad, porque ellos no podían seguir trabajando. Yo he hablado con gente en Lima y ellos me han dicho que hay una ley que dice que en selvas de primera no se puede bajar palos para producir aceite o qué sea. Aquí se lo hace. ¿Usted tiene idea cómo eso funciona? Sí, lo que tenemos entendido nosotros como agricultores que somos, para sembrar la palma, sí hay que botar todo el monte, hay que pelar el monte, ¿no? Pero en cambio para sembrar cacao no es necesario botar el monte, porque el cacao necesita sombra de árboles. Entonces acá han cometido un gravísimo error de botar todo el monte, todos los palos. Y creo que la ley dice bien claro, el que tumba un palo tiene pena de cárcel, pero eso acá no se cumple, ¿no? Acá se han burlado de la ley, ¿no? Y por lo tanto hemos tenido que hacer las respectivas denuncias, pero eso ha quedado ahí nomás, ¿no? Había intervención del fiscal, y el cual también el fiscal no ha logrado ningún bien, porque todos se han escondido, nadie da la cara. Nosotros tenemos una reunión con el encargado, que dicen, de la empresa, la cual no quiso dar ninguna información de nada, ¿no? Y que a él le han ordenado que no dé ninguna información. Pero si es una empresa que tiene buena voluntad de querer trabajar en el pueblo, ¿por qué no presenta a su gerente, a su subgerente, a su directorio, ¿no? Y su razón social con qué está trabajando, ¿no? Por eso nosotros decimos que es una empresa clandestina, ¿no? Esta empresa ya no solamente estaba trabajando dentro del área que había comprado, sino ya estaba afectando a los campesinos, que ellos han dado sus vidas ahí en esas tierras, y de la noche a la mañana llega una empresa y dice, bueno, yo he comprado, ustedes no significan nada para nosotros, esto me corresponde, ustedes salgan de acá. Entonces, dice que han robado terrenos. Sí, eso, y han atropellado a los campesinos. Tengo 20 hectáreas de terreno y de ahí me han cortado como 5 hectáreas, que está desmontado ya, botado el árbol, ¿no? Y a otros amigos también, y a muchos que si nosotros no los hubiéramos parado, quizás de repente nos quitaban todo, ¿no? Porque algunos compañeros han tenido que de repente hacer uso de sus escopetas, ¿no? Para poder frenarlos, ¿no? Y de ahí empieza ya la autoridad a tomar cárcel en el asunto, ¿no? Usted ha dicho que es muy difícil de encontrar a esa empresa, por la gente que, a jefes de esa empresa. Sí, conversando con varias personas que entienden la materia sobre los registros públicos, se ha rebuscado en todos los sistemas, no existe su registro público con ese nombre de cacao
este cacao del norte, ¿no? Este cacao Perú del norte, creo, ¿no? Entonces no existe en los registros públicos, ¿no? Entonces por eso es cuestión de ver con qué razón social están trabajando, de quién con su autorización han entrado. Un grupo de personas que eran propietarios de un 50 hectáreas cada uno, han empezado a vender sus terrenos. Pero hay comentarios pues, que dicen que los campesinos han vendido sus terrenos, la cual que yo quiero enfatizar que no han sido los campesinos quienes han vendido sus tierras, sino han sido personas que han obtenido el título de propiedad de esos terrenos, que han sido profesores, funcionarios del Estado, algunos comerciantes, que nunca le han trabajado esas tierras. Nunca conocían sus linderos donde quiera, entonces ellos han tenido que vender porque de nada les servía, pues, ¿no? Y le han vendido por una suma muy irrisoria, que es 5.000 soles, 50 hectáreas. Entonces, de ahí empiezan a entrar ellos comprando propiedades. Yo era la opinión de querer entrar a trabajar ya allá en los terrenos, todos, ¿no? Pero la mayoría no ha querido. Unos estaban en Quito, otros estaban por otras partes, y de esa manera se logró vender a ese precio. Pero eso dice que un terreno de 50 hectáreas se ha vendido por 5.000 soles. Uh-huh. Así es. ¿Cómo se siente usted cuando se da cuenta que su terreno ahora no hay selva virgen? Pienso que estos terrenos van a ser renovables con el cacao. Pero cuando, por ejemplo, se hace una chacra, una purma, se convierte en purma, regresa nuevamente los árboles a crecer. Eso dentro de 50, 100 años. Así, ¿no? Así. Ahora Tamjaco piensa de venir una región importante de turismo. ¿Cómo se pueden meter esos dos deseos de ganar dinero en tumbar selva y ganar dinero como turismo? Es una parte difícil. Se habla de 80.000 hectáreas que quieren tumbar los árboles. ¿Esos números son conocidos aquí en Tamjaco? No son conocidos. Uh-huh. Ahora no sabemos si ellos han concesionado, han solicitado más por adelante, no sabemos eso. No. Nosotros sabemos efectivamente lo que nosotros hemos vendido. Uh-huh. Sí. Pero ¿cómo se siente usted si recibe esas informaciones ahora? Sí, yo me siento tranquilo porque inclusive va a ser una zona industrial que va a servir a la gente para tener trabajo. Aunque a mí no. Obtenemos un trato que tenemos de que toda persona que haya vendido un terreno puede ir a trabajar un hijo, un familiar, allá en ese lugar. Ese es el trato que tenemos. ¿Y usted cree que ese trato va a funcionar? Sí. Uh-huh. El trato va a funcionar cuando ya la empresa entra a trabajar ya en el sembrío de cacao. Dijeron que, bueno, ellos están entrando a una propiedad privada. No tienen nada que hacer y nada que decir a ninguno y a nadie. Ellos dicen pueblo. Cuando ellos tienen el título pueden hacer lo que quieren. Entonces, pero a la envergadura del proyecto, como esta es una empresa, tiene que cumplir los estamentos que establece la ley. Ya no estamos hablando de un campesino común y corriente, estamos hablando de una empresa. Entonces las empresas así compran terrenos titulados, que son propiedad, pues han comprado a campesinos. Entonces el campesino tiene sus estamentos y sus reglamentos que cumplir ante el Estado peruano. Tal igual es una empresa. Entonces en este caso, esta empresa no ha cumplido y no está cumpliendo. Hay un gran peligro sobre la depredación de nuestros bosques. Entonces nosotros pedimos a las autoridades, a las instituciones que tengan que ver con relación a la ecología, que nos den el apoyo necesario para poder nosotros contrarrestar acá
Y una cosa más indignante es cuando vienen personas extrañas, como quien decir, a invadir tu casa, ¿no? Y disponer de tu terreno. Eso es lo más indignante, sin respetar que nuestros ancestros han vivido años trabajando ahí. Ellos no se han heredado ese terreno. Y por lo tanto, nosotros debemos de cuidar y preservar los recursos que Dios o la naturaleza nos ha dado, ¿no? Entonces, por eso es un poco indignante cuando vienen a disponernos en nuestro propio territorio. Nosotros solicitamos sugerencia de los posibles, las posibles autoridades, son candidatos. Ninguno de ellos se ha pronunciado, ya sea en contra o en favor, pues esconden la mano. No quieren aparecer, pero están con una visión de querer gobernar nuestro pueblo. Y así creo que no se va a lograr. No tenemos actividades nosotros referente a lo que es este tema, porque al verse que es un tema de la sociedad, de la comunidad, porque yo he estado caminando por diferentes partes de aquí de la localidad de Tamixaco, muchos agricultores, por ejemplo, no están de acuerdo a algunas acciones que se está tomando. ¿Por qué? Porque ellos ahora son favorecidos con el transporte de sus productos, ¿no? Desde el kilómetro 11, 12, 13, ¿no? En las horas de la tarde, en esas movilidades de Cacao Perú, ¿no? Y entonces consultando con ellos me dijeron, yo no tengo nada que hacer porque a mí me favorece y ahora se corta este trabajo. ¿Quién? Porque la municipalidad no está brindando con el tema de movilidad, ¿no? Si acaso la municipalidad brindaría con el tema de movilidad a los agricultores, entonces sí sería muy diferente, pero nosotros tenemos que apegarnos ahí en esa situación, ¿no? Ahora, nosotros a nivel de partido no estamos tomando ninguna acción porque usted sabe de que aquí es muy difícil poder unificar criterios y opiniones a nivel de partido porque cada uno cuida su situación política, ¿no? Nosotros no hemos tomado ninguna situación porque falta organizarse a nivel de pueblo. Y para organizarse a nivel de pueblo, eso tiene que iniciar las autoridades, ¿no? Tiene que iniciar este trabajo de organización. No algunos personajes que interesadamente se están metiendo para ahí. Así. ¿Qué sería su palabra si usted tiene el nuevo alcalde? Si este trabajo avanza, por decir, avanza. A más de un año la situación, la empresa va a avanzar mucho más, ¿no? Mucho más va a avanzar. Entonces, nosotros como autoridades, quizás en ese sentido, ¿qué pudiéramos hacer? De repente poder consultar a nivel de alto, a las autoridades de alto nivel, ¿no? Para ver cómo ha sido el ingreso de acá a esta empresa. Para ver cómo ha sido el ingreso de esta empresa y qué beneficios hasta esa fecha está otorgando la población. Porque según he sabido de que ellos, por algún caso, llegarían a salir de aquí de Tamixaco, van a dejar reforestando hasta el mínimo árbol que han tumbado, porque eso ese llegaba a saber, ¿no? No sé cómo serán las consecuencias después. Pero como le repito, si de aquí a un año esta empresa, por decir, ha dado más trabajo esto por aquí y tiene el aval directamente del gobierno, nosotros tenemos que analizar y ver cuál es la situación. El gobierno central toma decisiones sin hacer las consultas previas a los pueblos, en este caso nuestro distrito. Es una lástima lo que nos sucede con nuestro distrito, porque a raíz de la toma de decisión del primer nivel de los que están en el Poder Ejecutivo, permiten que se concesionen los bosques. Ello va a repercutir en la tala, en la destrucción total de nuestros bosques primarios. Es una enorme preocupación que nosotros tenemos ante
devastada ante esta devastada destrucción que sinceramente nos preocupa. Nos preocupa. Nuestra posición en este tema, ya la empresa está. Lo que nos tocaría a nosotros es concertar con, para que el radio de ampliación no se siga ampliando, sino que se trabaje en el terreno donde ya está y que exista para el pueblo mejores condiciones, mejor trato al trabajador. Hace 3 días hubo una persona fallecida que tan solo tuvo 17 años tuvo. Falleció. Uh-huh. Ya. Entonces esos jóvenes que están laborando en la empresa no tienen un contrato. No tienen contrato, no tienen seguro. Entonces no hay indemnización. Uh-huh. Es una tremenda estafa que se le hace a los trabajadores que están vendiendo sus servicios por falta de economía. Uh-huh. Por falta de economía. Nuestro pueblo está. Es cierto que hay una crisis económica y la población, por necesidad de trabajo, tienen que ir ellos a buscar un espacio. Nosotros, nuestra posición es que se tiene que respetar, que tiene que respetar al trabajo, dándonos un contrato respectivo y una vigilancia permanente. Pero lo que yo he entendido era que el fiscal ha venido a ver la situación, después han frenado los trabajos. Ahora hay rumores que empiezan de nuevo, ¿cómo es la situación? Desconozco el tema de la conciencia fiscal, pero las autoridades, es competencia ya de las autoridades, uh-huh. Aquí en este caso, las autoridades del pueblo, el inmediato superior, las autoridades, la justicia. Tiene que hacer, tomar cartas en el asunto. Pero ¿quién ha aceptado que esas empresas empiecen el trabajo? No hay una consulta previa a los pueblos. Uh-huh. No hay consulta. Uh-huh. Ellos vienen, compran un terreno, le titulan el nombre de su empresa y empiezan su trabajo. Pero la ley dice que selva primera no se puede tumbar y parece que aquí no es ningún problema. No se respeta la ley. Está la ley, pero no se respeta. ¿Qué puede hacer su partido, usted como candidato para la alcaldía, para ayudar a la gente, a la naturaleza? Ganando una elección, a nosotros nos va a obligar ya el trabajo de gestión. Entonces, para que esto no se vaya a incrementar más en, porque ya hay la destrucción, ya está la destrucción, la empresa va a trabajar, la empresa privada va a trabajar. Entonces, que trabaje en su área. Y hay que concertar con la empresa para que se respete. Se respete al trabajador. Pero la idea de frenar el trabajo, de salvar la selva, no se va a conseguir. A mi criterio ya no se va a conseguir. No se va a conseguir. La inversión privada trae desarrollo, trae mano de obra, pero nosotros no podemos ser pasivos frente al abuso. Nosotros siempre vamos a defender los derechos del campesino. Esta es la razón de ser de esta agrupación. Creemos que el campesino tiene todo el derecho de poseer sus tierras, de ser respetado. Estaremos siempre en contra de aquellas empresas, aquellas personas, y en contra del mismo gobierno, que piensa que con el poder que tienen, pueden hacer lo que les da la gana con el poblador, con el ribereño, con el agricultor. Los campos normalmente acá en la selva no están dados directamente como zona para la agricultura. Entonces indica que los suelos no contienen los nutrientes necesarios para que las plantas produzcan. Entonces necesariamente hay que acudir a usar los químicos. Finalmente, sabes que hay mucha lluvia acá. Las lluvias van a arrastrar estos químicos. Se van a ir a los ríos. Y los ríos, al final,
se van a contaminar, contaminan a nosotros, los peces y todos los animales. Y la otra cosa es que, ¿qué vamos a comer después también? Nosotros como seres humanos vamos a estar enfermos, los peces están enfermos. Históricamente sabemos que en todas partes del mundo están haciendo un gran problema, destruyendo los suelos, poniendo en riesgo la vida de todo ser viviente. Se sabe que en San Martín han usado hasta a sus matones para amedrentar a la gente. Y muchos campesinos han tenido que dejar de miedo de ser atropellados, de ser muertos. Entonces estas empresas no tienen ningún derecho a hacer esas cosas. Primero, qué mejor si podemos hablar como personas. Yo pienso que los seres humanos tenemos esa capacidad de hablar. La empresa ha organizado manifestaciones en Tamxiaco, era un boicot de los taxistas. Uh-huh. ¿Usted tiene información? El pueblo está confundido. El pueblo está confundido, uno, porque tiene necesidad a trabajar. Las personas que estaban trabajando quieren perder su trabajo porque es la única fuente con la cual las personas pueden cubrir la necesidad de la familia. Es entendible estas cosas, pero es un principio, como te digo, nadie sabe al final a dónde estamos yendo, si hoy día nos estamos beneficiando y no sabemos al final qué va a ser en el futuro, la vida de aquellos, de aquellas personas que hoy día están protestando porque están perdiendo el trabajo. También hay rumores que los manifestantes han recibido el viaje pagado, que han recibido dinero. ¿Usted sabe algo sobre ese punto? Hay comentarios así de la gente, pero en realidad no sé si esto es verdad. Pero en este mundo toda cosa se va a hablar, ¿no? Las empresas tienen esa capacidad de hacer, de comprar conciencia de la gente, aprovechando la necesidad de la gente. Es fácil manipular, usar a la gente para ponerlo, si es posible, al filo del cañón. ¿Qué es su explicación que la gente de Tamxiaco no se levanta, que no da una reacción clara? Nosotros estamos en ese plan de organizar a la comunidad. Estamos tratando de visitar a las comunidades para organizarnos, para hacer una marcha de protesta debidamente como debe de ser, porque aquí la gente no está tan enterada. Aquí no vemos nada pues dentro del pueblo, ¿no? Pero camina donde que ellos están trabajando, es una inmensa destrucción que están haciendo. Y eso la gente no tiene conocimiento. Justamente las autoridades también regionales y nacional, pues creo que no tienen conocimiento todavía de esta destrucción, ¿no? Claro, el presidente quizás antes habrá dado esta orden porque ve que un bosque es libre que aquí en Loreto hay, ¿no? Pero sin saber qué destrucción puede haber, ¿no? Cuántas gente están botando de sus terrenos ahí, ¿no? Esa gente que años ha trabajado ese lugar y están pues con todo platanales, yucales, todo van destruyendo la gente. No respetan a los, y eso estamos buscando nosotros, que se respete sus derechos de esas personas que trabajan ahí. Parece que nadie es muy interesado de ayudar a la gente aquí. Bueno, yo lamento mucho, mis amigos tamixaquinos, me da mucha pena que no saben defender sus terrenos, sus tierras, no les interesa. Si les interesaría, estarían de pie defendiendo. Pero veo que no les importa. Entonces, ¿qué va a hacer mañana más tarde cuando no tenemos dónde ir a cultivar o hacer una chacra o buscar un palo para hacer la casa? No van a tener a nuestros hijos, van a sufrir. Quizás hoy no les sienten, pero va a pasar unos 10 o 20 años y va a empezar a impactar todo este problema que está sucediendo. Bueno, yo he escuchado que antes, si hablamos de 10 años antes, un cazador podía buscar su carne muy, muy simplemente dentro de unos kilómetros. Uh-huh. Y que hoy tienen que hacer caminos de 1 o 2 días para encontrar animalitos. Así es. Está difícil la caza, la pesca. Ya se pone difícil para nuestros campesinos, nuestros amigos campesinos. Es muy difícil y lamentable, como le digo. Esperemos que nuestros amigos que nos escuchen, que conocen más el tema, pues nos apoyen. Las Naciones Unidas,
los europeos que tienen que ver con cuestión del medio ambiente. Dicen que es la maravilla del mundo, la región Loreto. Loreto, maravilla del mundo. Pero sin embargo, ¿qué estamos haciendo por la maravilla del mundo? Estamos destrozando el bosque. Estamos destrozando, no estamos cuidando. Y para eso yo necesitaría que pues tanto nuestro amigo presidente Ollanta pues nos dé algunas directivas para poder proteger el medio ambiente. Que nos den pues nuestras tierras como ha surgido por ejemplo Corea o Japón, que el Estado ha dado las tierras a los mismos campesinos para poder surgir y ser algún día pues un país desarrollado. Quisiéramos que el presidente pues, nos dé pues, con título de propiedad a todos los campesinos, que todos tengan un pedazo de tierra. Acá todos no tienen un pedazo de tierra. Algunos no son agricultores. Son pocos los agricultores, pero son informales, no tienen documento alguno.